Gloria a Dios. Qué bendición. Se ha gozado, hermano. Yo no sabe cómo me gocé. Gloria a Dios. Cuando alabamos al Señor, es nuestro tiempo para darle a Él alabanza y gloria. Porque muchas veces decimos, bueno, yo vengo a la iglesia porque me gusta venir, me gustan los cantos, pero ya cuando empiezan a hablar como que ya no me gusta. Pero yo le digo una cosa, cuando nosotros alabamos al Señor, le estamos dando adoración, y luego cuando Él nos habla, Él nos está alimentando, ¿verdad? Para que sigamos adorándole, para que sigamos agradeciéndole. Se me fue el hermano, pero ¿verdad que así a capela podemos meditar en un canto? Dice el canto, tú eres el alfarero que con tus manos me has transformado. Tú eres, sí Señor, el alfarero que con tus manos me has transformado. Hagámoslo en su hora. Y vamos a estar hablando, hermanos, de cuatro puntos que vamos a estar desarrollando. Y estos puntos están relacionados con la naturaleza. Gracias, hermano. ¿Me permiten? Estuve cantando mucho. Se secó mi garganta. Gloria a Dios. Dije que estaba relacionado con la naturaleza. Porque nosotros somos parte de la naturaleza, ¿sí o no? Estamos relacionados con ella. Viene el frío, lo soportamos. Viene el calor, lo soportamos, ¿verdad? Aunque a veces no queremos. Y todo lo que viene de parte de la naturaleza, de lo que Dios hizo todo, nos afecta en muchas maneras, para bien o a veces para mal, ¿verdad? Por eso es que yo quiero hablar ahora. El primer punto dice, el año tiene cuatro estaciones. Mire, vamos a estar hablando lo que son las estaciones del año. Y usted me puede decir, pero hermana, ¿qué tiene que ver eso con nosotros? Tiene que ver mucho. Porque nosotros sufrimos cuatro estaciones también como seres humanos, hermano. Y no es que vivimos esas cuatro estaciones, aquí en este país el mar también, ¿verdad? Esas cuatro estaciones. Las vivimos como humanos, pero como seres espirituales también las vivimos. Y vamos a estar mirando cada una de ellas y vamos a ver, hermano, por qué es que le digo que tenemos esas cuatro estaciones. Mire. Por mucho tiempo, hermano, yo estuve pensando, no me gusta hablar de mi vida, pero le voy a contar un poquito. Yo nací en un hogar cristiano, nací en la banca de una iglesia, y no lo digo porque, sino porque sí, nací en la banca de una iglesia, y ¿sabe qué, hermano? Lo lindo de todo es que a través de ese tiempo Dios me fue enseñando y todavía me está enseñando. Pero una de las cosas que yo decía era, yo lo había aprendido o lo había comprendido en esta forma, de que el cristiano, fíjese la palabra, siempre tiene que dar fruto. Mire la palabra, siempre tiene que dar fruto.
Y eso es lo que yo siempre decía. No, es que nosotros siempre tenemos que estar produciendo, 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 produciendo. Y si usted me hubiera conocido unos años, unos 20, 25 años atrás, hermano, yo no paraba. Yo llegaba a la iglesia, estaba en mi casa y mi cabeza estaba en la iglesia, mi mente estaba en la iglesia, todo era para la obra del Señor. Y yo no paraba, hermano. Una mujer muy activa, para un lado, para otro, para otro, para otro. Y yo ponía en mi corazón el versículo 8 del capítulo 15 de Juan, donde dice que hay que llevar mucho fruto. Dice: en esto he glorificado a mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seas así mis discípulos. Pero le dije una palabra, ¿verdad? Siempre. ¿Y sabe qué, hermano? La Biblia no dice allí en que llevéis siempre mucho fruto, ¿verdad que no? En que llevéis mucho fruto. Sí me estoy dando a entender, hermano. Y si no, me dice, para ver cómo lo decimos en otra forma, ¿ok? Pero la verdad, hermano, es que el cristiano tiene que llevar mucho fruto. Y yo decía, tengo que llevar mucho fruto siempre. Y un día pasé por una dificultad tan tremenda, pero tan tremenda en mi vida, que yo me tiré de rodillas y le dije: Señor, ¿por qué a mí? ¿Por qué a mí, Señor, si yo te sirvo? ¿Por qué a mí, Señor, si yo estoy allí siempre contigo en tu obra? Te amo, amo la obra, amo mis hermanos. Me enseñaron a amarte mis padres, Señor. ¿Y por qué me pasa esto a mí? Y el Señor habló conmigo y me dijo: es tu invierno. Mire cómo se relaciona el tiempo con nuestra vida. Nosotros pasamos inviernos, hermano. Y hay inviernos que nos hacen, hermano, derrotarnos. Nos tiran en el piso. Hay mucho viento, mucha lluvia. Hay tormentas eléctricas. ¿Hay qué no es lo que trae el invierno, hermano? Y cuando estamos pasando ese invierno, ¿usted cree que podemos dar fruto? ¿Ah? ¿Usted puede cortar manzanas en el mes de junio? ¿Verdad que no? ¿Se da cuenta cómo se relaciona la palabra? Allí pude entender que yo tenía que dar mucho fruto, pero en el tiempo que se da el fruto. Yo debía de trabajar en la obra, pero no querer dar ese fruto siempre, porque los árboles no siempre tienen fruto. Hay un tiempo para el fruto, hay un tiempo para abonarlos, hay un tiempo para cortarlos, podarlos. Para todo hay tiempo, dice la palabra. Todo tiene su tiempo, dijo el predicador de Eclesiastés. Y fue allí donde yo me di cuenta y empecé a reflexionar en mi vida y le seguí sirviendo al Señor y le sigo sirviendo. Y gloria a Dios por eso. Y le digo: Señor, permíteme que yo te sirva hasta el último momento. O esté predicando, o esté cantando, o esté hablando a una persona, o esté cocinando para mi iglesia, o esté haciendo cualquier cosa, Señor, para tu obra. Cuando tú me digas: Martita, amén, es tu tiempo. Y que ahí me dé un suspiro y vaya. Así quiero, hermano. Así se lo clamo a mi Padre. Porque es lindo servirle al Señor. Pero tenemos que concientizarnos que el servicio en la obra del Señor
tiene su tiempo y todo debe de estar en su lugar. Amén. ¿Estamos de acuerdo? Todo tiene su tiempo, dice la palabra. ¿Cuántas veces queremos medir, hermanos, nuestra madurez espiritual por lo que producimos? ¿No es así? Oh, no, es que ese hermano es bien espiritual porque produce mucho. No, hermano, no es así. O queremos ser los primeros en la fila, ¿verdad? ¿Quién quiere hacer? Yo, hermano. Y después, ¿y si tenía que hacer esto, de esto? ¿Y por qué me comprometí? ¿Verdad? Acuérdese que todo, para todo hay tiempo. Y todo tiene su tiempo. Amén. Aleluya. Queremos ser los primeros. Queremos estar siempre de pie, nunca sentaditos. Gloria a Dios. El Señor me siente y me dice: voy, vas a orar sentada, ya no vas a orar hincada. No puedo orar hincada, hermano. Y Dios sabe por qué me dejó que pase por esto. Es mi tiempo de estar sentadita orando. Pasé muchos años orando hincada. Ahora estoy sentada orando. ¿Se da cuenta? Dios quiere, hermano, que nosotros midamos el amor que le tenemos a Cristo obedeciéndole. Obedeciendo su palabra. No lo vamos a medir con el trabajo, no lo vamos a medir con todo lo que hacemos, lo vamos a medir con la obediencia. ¿Cuánto amamos a Cristo? ¿Cuánto le obedecemos? ¿Cuánto es lo que le obedece usted al Señor? ¿Cuánto es lo que yo le obedezco a mi Señor? Eso es lo que me va a dar a mí, fíjese bien, la pauta de poder entender cuánto es lo que yo le amo. ¿Ah? Aleluya. El Señor dijo que hemos de dar mucho fruto y glorificar a Dios. ¿Verdad que sí? Cuando glorificamos a Dios es cuando hacemos las cosas bien. Cuando todo lo que hagamos lo vamos haciendo en tiempo. ¿Se da cuenta? Allí se glorifica al Señor. Pero si usted anda las carreras siempre corriendo para acá, corriendo para allá, dicen, esa persona anda toda desesperada toda la vida y es cristiana. ¿Verdad que no está glorificando a Dios? Pero qué bonito cuando dicen, esa persona, wow, hace una cosa y tiene tiempo para esto, para lo otro, para lo otro, para todo tiene tiempo. Y es bien ocupada. Pero tiene tiempo para todo. ¿Por qué? Porque sabemos cómo administrar bien el tiempo, ¿verdad? Aleluya. El Señor quiere que nosotros demos mucho fruto, pero ¿sabe qué? Número dos, el punto. El fruto implica estaciones. ¿Por qué, hermano? Implica estaciones. Porque ¿cuándo es que nosotros recogemos frutos? ¿En qué estación, hermanos? Cuando usted mira las canastitas llenas de fruta. Aquí todo el tiempo hay frutas, pero ¿a base de qué? De puros abonos, ¿verdad? Todo lo hacen artificial. Pero lo correcto sería en el otoño, es cuando se recoge la fruta. Necesitamos de esas estaciones para producir nuestro fruto. Nuestro llamado, hermanos, es de dar mucho fruto, pero nuestro corazón necesitará, fíjese bien, ese letargo invernal.
¿Qué es lo que produce fruto en un ser humano? El corazón. Porque la palabra dice que todo lo que hagamos, lo hagamos de corazón. Quiere decir que lo que produce el cristiano, lo produce a través de ¿qué? Del corazón. Entonces, el corazón nuestro va a necesitar del letargo del invierno. Vamos a necesitar pasar por el invierno. Y cuando estemos pasando por ahí, hermano, ¿sabe qué tenemos que hacer? Podar, apartar, sacar aquellas ramas quebradas que hay y quemarlas, limpiar. En el invierno se limpia, se poda, ¿verdad? Usted no va a podar un arbolito en el verano, que se le seca. Lo poda en el invierno. Aquellos que vivieron en el campo, yo viví en el campo y yo me recuerdo de eso. Viví en la ciudad y en el campo, porque estaba mi casa a las afueras de la ciudad. Entonces yo podía disfrutar de las dos cosas, ¿verdad? Así es que, hermanos, nosotros vamos a necesitar, como dije, de los inviernos, pero también de la primavera floreciente, de esa primavera cuando hay tantas florecitas, ¿verdad que sí? Nuestro corazón va a necesitar de ella. Y también vamos a necesitar ese verano caluroso. Ay, qué calientito ahora, ¿verdad? Ahí andamos poniendo ventiladores por todos lados, pero disfrutamos el verano. ¿Cuánta gente se va a la playa? Hace muchas actividades en el verano. Las hermanas nos ponemos la ropita que nos gusta y la disfrutamos, la podemos mostrar, ¿verdad? Disfrutarla, usarla. En el verano se puede hacer. Se ve un jardín de mujeres como flores, bien lindas, bien arregladitas. Pero en el invierno todos parecemos iguales, con ¿verdad? Abrigos. Igual que los hermanos, todos abrigados, ¿verdad? No se luce. Entonces necesitamos la primavera, pero también necesitamos el verano, pero también necesitamos la madurez del otoño. Cuando todo se madura, las frutas se maduran y las vamos. Allí, ¿qué es lo que pasa, hermano? Estamos contentos. ¡Qué lindo cuando llega el otoño para el cristiano! Empieza a dar abundancia de frutos. Pero ese fruto no nació así nomás. Tuvo su tiempo de siembra, de abonar, y después de eso, de mirar que creciera la planta, de mirar las florecitas que iban a transformarse en frutos, y luego después cosechar los frutos. Es hasta en el otoño que las cosechamos. Hay que pasar inviernos, primaveras, veranos, ¿y qué más? Para llegar al otoño hay que pasar por todo eso. Pero es bonito estar en el verano, en la primavera, qué bonito en el otoño. Ay, lindo, a mí me encanta ver cómo se caen las hojitas, ir pateando todas aquellas hojas. Yo me recuerdo que yo viví un tiempo en Massachusetts y se caían todas las hojas de los árboles y aquello parecía una alfombra, y yo caminando por aquella alfombra de hojas. ¡Qué bonito, hermano! Pero lo que no me gustaba era la nieve. La nieve del invierno no la quería. Nuestro corazón, como dije, va a necesitar de todo eso.
Porque la cosecha la vamos a lograr solo en un mes, en un tiempo, en el otoño. Esto nos hace, hermanos, reflexionar y nos da mayor discernimiento, porque ahora no nos vamos a preocupar, fíjese bien, de convencer a los demás, ni de convencernos a nosotros mismos de que tenemos que dar fruto siempre. Tenemos que dar mucho fruto, pero no siempre. Tenemos que prepararnos, tenemos que pasar por cosas que el Señor nos va a hacer pasar. Y cuando suceda eso, aceptémoslo. ¿Por qué? Porque estamos viviendo el tiempo, ya sea de poda, ya sea de abono, o ya sea el tiempo cuando el Señor quiere que florezcamos nomás, que demos aroma al ambiente. La flor da aroma, ¿sí o no? ¿Cómo vamos a dar aroma, hermano? Siendo agradables a los demás y a Dios. Allí ese perfume va a salir. ¿Cómo podemos dar aroma? Orando al Señor, quemando incienso para Dios. Porque ese es un aroma que al Señor le agrada. Eso tiene que despedir nuestras florecitas de la primavera. Dar ese aroma para el Señor. Aleluya, ¿estamos de acuerdo, hermano? Tercero, para todo hay una estación, dije, ¿verdad? No plante flores en enero, hermano, porque se le van a secar. No trasplante arbustos en julio. ¿Por qué? Porque no se puede en julio, es verano. No puedes usar árboles en mayo. ¿Por qué? Que se le secan también. Ni espere manzanas en junio, le dije, ¿verdad? ¿Por qué? Porque estas son actividades que solo son útiles en estaciones que le corresponden. Fuera de esas estaciones, ¿sabe qué va a pasar? Son inútiles, son perjudiciales. Como cristianos, no esperemos hacer cosas cuando no sea el tiempo, hermanos. Muchas veces vamos a prisa. Pero pastor, ¿por qué no hacemos esto? Pero pastor, ¿por qué no hacemos el otro? Y el siervo de Dios está allá diciendo, espérate, hermano, todavía, cálmate, cálmate. Ay, que ese pastor está muy atenido. ¿Ha oído usted eso? Yo lo he oído. Está muy atenido. Ya debería de estar haciendo esto. ¿Sí o no? ¿Usted le parece familiar esas palabras? Yo las he oído muchas veces. Y no me estoy refiriendo a ninguno de ustedes. No, eso pasa por otro lado, no aquí. Amén. Aquí somos comprensivos, amamos a nuestro pastor, ¿verdad? Le entendemos como él es. Y cuando algo miramos que está mal, oramos por él. ¿Sí o no? Lucha. ¿Ah? Eso. Quemamos incienso para Dios. Le decimos, Señor, abre el pensamiento del pastor, ¿verdad? Abre su mente, Señor. Ilumínate. ¿Ah? Ven y habla con él. ¿Cuántas veces, hermano, uno tiene aquí, mire, la palabra? Pero el Señor le dice, sella estas palabras. Espérate, todavía no es el tiempo. Seguirlas, hermano, seguir las palabras y espere que el Señor las publique a través del siervo que está al frente. Y cuando pasa eso, usted se regocija y dice, gracias, Señor, porque me lo diste a conocer antes. Pero qué bueno que lo diste al indicado o a la indicada. ¿Se da cuenta qué bonito? Cuando todo se va haciendo en su tiempo, todo trabaja bien, hermano. Todo trabaja bien. Y si no, pruebe tener un huerto. ¿Qué es un huerto? Un lugar donde usted siembra
plantitas. Pruébelo. Y usted verá que si usted sigue las instrucciones, va a tener un huerto muy bueno, que le va a dar buen fruto. Y mucho fruto. ¿Verdad? Pero pruébelo tenerlo y ya verá. Siempre dijimos que ese paralelismo, hermano, que hay en la naturaleza y nuestra vida espiritual debe de entrar en nosotros y concientizarnos, para que nosotros podamos ser útiles a Dios, a nuestro prójimo y para nosotros mismos, caminando en ese tiempo que la naturaleza nos marca. Si ella es obediente a Dios, ¿por qué nosotros no? Si hemos sido hechos a imagen y semejanza de Dios. Quiere decir que nosotros debemos de ser obedientes como Él es obediente. Ser santos como Él es santo. ¿Por qué esa es la imagen de Dios en nosotros? No es que, es que el Señor es blanquito, es narizón. No. Entonces, ¿por qué habemos de diferentes formas de caras? Entonces, ¿cuál es la cara de Dios? No, no es cara, es imagen. Es lo que proyectamos. La imagen es lo que se proyecta, lo que está dentro y sale a la luz. ¿Qué es lo que proyectamos? ¿Somos obedientes o desobedientes? Ahí está la cosa, ¿verdad? Siempre debemos de estar alerta a cada estación de nuestras vidas, hermanos. Mire, si nuestro corazón está en invierno, no debemos de tratar de sembrar semillas, porque se lo va a echar a perder, hermano. Cuando Dios nos haga pasar por invierno, tratemos de ver qué es lo que tenemos que podar. Lo dije anterior, podemos, hermano, es el tiempo de hacerlo. Quitemos todo lo que está de más. Es que usted no sabe, hermano. Yo perdí a un ser querido. Yo he perdido muchos, hermano. En menos de 6 años perdí como 7 personas de mi familia y amistades, que las amaba como familia. 2 hermanitas que eran como mi madre, cada una de ellas. Mi familia, tengo un nieto, un hermano, sobrinos que los amaba como hijos, una cuñada, gente así que yo perdí, pero como se vino una racha, hermano, tremenda, fue un invierno tremendo para mí. ¿Qué voy a podar? Dije yo, Señor, bueno, Señor, y si me toca después a mí, tengo que estar preparada. Empecé a podarme, empecé a quitar cosas en mi vida. Porque dije, y si el Señor me dice, tú eres la siguiente, no me voy con esto y esto, tengo que quitarlo. ¿Se da cuenta, hermano? Es para reflexionar y cambiar. Es para quitar todo lo que esté fuera de lugar y para agarrar control de nuestra vida. Pero si hay primavera en nuestro corazón, aprovechemos y no haraganeemos. Es nuestra oportunidad para preparar el terreno y cobrar fuerzas en nuestro interior. ¿Se da cuenta? Fertilicémoslos, abonémoslos con la palabra viva de nuestro Señor. Que esa savia que esté en la vid venga a estar en nosotros, los pámpanos, en las ramas, ¿verdad? Que somos para Cristo. Con mucho amor y temblor hay que hacerlo, hermano. ¿Cuál es tu invierno tremendo, hermano? Yo le hago una pregunta, ¿cuál es su invierno tremendo? ¿Cómo es su estación del año hoy? Porque mire, no crea que todos estamos en la misma estación.
Físicamente sí, ¿verdad? La naturaleza, ahorita estamos con calor, estamos en verano, pero ¿cómo está el corazón nuestro? ¿Cómo está su corazón, hermano? ¿Está pasando verano, invierno, primavera, otoño? ¿Cómo está? Si está en el invierno, que es el que más pasa uno, se deshizo el matrimonio, se murió un ser querido, me quedé sin trabajo, estoy con una enfermedad incurable, en fin, cuánta cosa, ¿verdad?, puede estar pasando. ¿Sabe qué yo le digo? Prepárese, viva la estación con gozo, viva esos momentos con gozo y dígale: Señor, quiero hacer lo que tengo que hacer en esta estación de mi corazón, para que cuando venga la siguiente yo voy a estar listo y la voy a poder disfrutar. Y disfrute cada estación, hermano. Aún en una cama de un hospital podemos regocijarnos en el Señor, podemos deleitarnos en el Señor. Porque cuánta gente tiene muchas enfermedades y no tiene ni siquiera la dicha de estar en una cama de un hospital, sino que anda tirado en el piso aguantando toda la intemperie del tiempo. Y nosotros, por la misericordia de Dios, estamos bien acostaditos en una cama de hospital atendidos. Hasta allí hay que regocijarnos y decirle: gracias, Señor. Gracias por tu misericordia. Y a veces, hermano, nosotros decimos: pero es que la hermana no sabe. No, yo no sé, pero él sí sabe. Y cantábamos: tu fidelidad es grande, Señor. Él es fiel con nosotros. Él sabe y Él está allí para ayudarnos, para hacernos pasar nuestras dificultades, porque para todo hay tiempo. Y en la más difícil de nuestras situaciones, recuérdese lo que dice Isaías 53:3. Dice: varón de dolores, experimentado en quebranto. Eso es nuestro Señor Jesús. Un varón de dolores. ¿Quién sufrió más que nuestro Señor aquí? Y Él sufrió de todo, hermano. Lean los evangelios y va a ver todo lo que Él pasó. ¿Y qué hemos pasado nosotros? ¿Verdad que no han sido solo inviernos? No, hermano. Han habido unos otoños tremendos donde el fruto ha llegado tanto. El Señor nos ha bendecido. Hemos tenido de todo, hasta para tirar por la ventana. Yo he vivido esos tiempos, hermano. He vivido las 7 vacas gordas y también las 7 flacas. ¿Por qué? Porque de todo tiene que vivir el cristiano. Y si no, no es vida buena. Si usted no vive los 4 estaciones, no es vida buena, hermano. Estar solo en una ahí, no conviene, ¿verdad que no? No conviene, hermano. Aleluya. Dije que tenemos que aprender a vivir las 4 estaciones. Lo primero que necesitamos es a Cristo para poderla vivir. Si Él no está con nosotros, nada de lo que venga lo vamos a poder soportar. Pero si Él está con nosotros, Él va a ir llenando esos vacíos. Él va a ir poniendo en nuestro interior el deseo, fíjese bien, de poder dar gracias siempre por todo. No que vamos a tener que hacerlo, no, lo vamos a sentir. Vamos a decirle: gracias, Señor, pero de lo profundo del corazón. Todos tenemos que enfrentar inviernos.
sin importar lo que tú seas en la iglesia, sin importar lo que seas en lo secular o en la familia, siempre vamos a enfrentar inviernos. A todos nos va a pasar. Todos por igual vamos a tener que enfrentarlos. Pero lo importante es, hermano, que los enfrentemos con valentía, ¿verdad? Que nosotros digamos, sí, Señor, tú estás conmigo y yo estoy aquí para poder enfrentar eso, porque tú estás conmigo. En medio de nuestra desolación tenemos la oportunidad, hermano, de sacar exceso de cosas que estemos haciendo. Tenemos la oportunidad de dejar, fíjese bien, que nuestro árbol se libere un poco para poder ofrecer un buen fruto, una rica cosecha. No busques, cuarto punto y ya vamos a terminar. No busques equilibrio, hermano, en las cosas. ¿Sabe por qué? Porque cada cosa tiene su ritmo. En la vida todo tiene su ritmo. Oye, usted que toca un vals, ¿cómo bailan los vals? Suavecito, ¿verdad? Con gracia. Pero le ponen una cumbia, la gente empieza a moverse para todos lados. ¿Por qué? Porque todo tiene su ritmo. Entonces, hermano, como todo tiene su ritmo, hay que buscar el balance de esos ritmos. Porque si usted dice en un party, ¡ah! Yo voy a mirar cómo bailan. Usted ha visto que la gente está, pero que se muere. Que da risa ver a aquella gente moviéndose. Pero de repente ponen una música suave. ¿Por qué? Porque si no, esa gente se explota y cae acostada ahí desmayada. ¿Ah? ¿Por qué? Porque hay que tener control. Pero no esperemos, hermano, una similitud de todo. No, todo tiene su ritmo. Y ninguna estación está equilibrada. Ninguna estación de nuestra vida es perfecta. O es demasiado caliente o demasiado frío, ¿verdad? Las estaciones. O es demasiado húmeda o demasiado seca. Las situaciones que pasamos siempre tienen un demasiado. Hay un reino con que se mueven. Por eso nosotros, al vernos en ella, podemos comparar nuestro corazón y tratar de sobrepasar cada situación de nuestra vida con sabiduría y con inteligencia de Dios. Porque las cosas de nuestro corazón, hermano, solo se realizan con sabiduría de Dios. No hay un rol que usted va a agarrar. Ah, es que este es el rol que voy a seguir. A veces fallan los roles. Es mejor tomar la sabiduría de Dios. Ahora es invierno para algunos, ahora es verano para otros. Cada uno de nosotros que estamos presentes tenemos una estación que estamos viviendo. Sea cual sea su estación, hermano, lo más importante es vivirla y mirar que podemos realizar, estar siempre activos en nuestras estaciones. Eso sí, no vamos a dar fruto siempre, pero siempre activos. Siempre haciendo lo que en ese tiempo hay que hacer. Vamos a concluir con esto. Si está usted pasando un invierno, esa es la espera, hermano. Es cuando esperamos en Dios. ¿O no?
aquí solo Dios decimos, ¿verdad? En este problema solo Dios es el único. ¿Y qué hacemos? Esperar en el Señor, porque todo tiene su tiempo. Si estamos en la primavera, es tiempo de preparación, hermano. Preparémonos. Y si es el verano, disfrutémoslo, pero siempre activos para el Señor. Amén. Y si es el otoño, recojamos esa cosecha que el Señor nos está dando. Al avanzar el ritmo de cada estación, encontramos y nos damos cuenta que nunca vamos solos. ¿Por qué? Porque el cristiano nunca está solo. Cristo está en medio de cada una de ellas, de esas estaciones, porque Él tiene cuidado de estar siempre allí donde necesitamos y camina con nosotros y nos dirige, hermano. Nos consuela y nunca nos deja solos. En todo tiempo Él está dispuesto a ayudarlo. No lo olvide, hermano. Mire lo que dice ahí mismo Eclesiastés 3:11. Quiero dejarle este texto. Todo lo hizo hermoso en su tiempo. Dice, todo lo hizo hermoso en su tiempo. Y ha puesto eternidad en el corazón de ellos. ¿De quiénes, hermano? De todo lo que Él hizo ha puesto eternidad. Sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. Si entendemos este versículo, hermano, qué verso más lindo. Todo lo hizo hermoso en su tiempo. Es hermosa la lluvia, es hermosa la nieve, es hermoso el frío, es hermoso el calor, es hermoso el desierto, es hermoso el valle. Todo lo que Dios hizo es hermoso. Y todo ayuda para que nosotros lo disfrutemos. Así es que, hermano, mi consejo esta mañana es este: que podamos vivir las estaciones con sabiduría de Dios y con fe en Él. Que confiemos siempre en Él. Que confiemos siempre en Él. Y si vamos a llevar mucho fruto, lo vamos a hacer, fíjese bien, viviendo en el tiempo adecuado y esperando el tiempo adecuado. Y actuando y trabajando en el tiempo adecuado, sin adelantarnos y sin atrasarnos. Ahí es donde va a estar la victoria. Dije que yo no sé qué estación usted estará viviendo, pero yo le quiero invitar que se ponga de pie conmigo. Póngase de pie. Y si usted está pasando por un invierno que usted no soporta, pase al frente. Aquí está el pastor. El pastor Vargas, que con gusto va a orar con usted y vamos a orar. Si usted está pasando por un invierno que no puede, que ya dice usted, no, yo ya no sé qué hacer, pase al frente, hermano. Mire, cuando pasamos al frente, no es porque estamos en pecado, no es porque, que no me dé pena pasar al frente. ¿Sabe por qué, hermano? Porque cuando pasamos al frente, el Señor ve nuestra obediencia. Es como si nos acercáramos al trono de la gracia, como dice Hebreo, ¿verdad? Pasamos al trono de la gracia, aleluya. ¿Cuál es su estación del año que usted está viviendo? Pase al frente, hermano. Vamos a estar orando por ustedes. Vamos a estarle diciendo al Señor, ayuda a nuestros hermanos a pasar este invierno,
ayúdale, Señor. Si es esa enfermedad que usted está pasando, dígale, Señor, ayúdame, porque tú eres el varón de dolores, experimentado en quebranto, y tú sabes por lo que estoy pasando, aleluya. Oh, gloria sea al Señor. Y si es una dificultad financiera, si es una dificultad de trabajo, si es una dificultad con su familia, dígale, Señor, yo estoy viviendo un invierno, pero tú vas a estar conmigo y va a llegar la primavera, Señor, porque yo sé que va a llegar, aleluya, aleluya.